Noticias de última hora en Venezuela. La ONU, 50 países instan a Caracas a publicar de inmediato resultados de las elecciones. En virtud de la credibilidad, la legitimidad y la transparencia del proceso electoral, casi medio centenar de países y la Unión Europea como bloque solicitaron en la ONU a las autoridades venezolanas que publiquen el resultado detallado de las elecciones presidenciales y permitan una verificación imparcial. No olvide suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones, dejar un comentario, también estaremos al tanto de sus argumentos. Instamos al Consejo Nacional Electoral a que publique de inmediato los resultados de la votación en todos los colegios electorales y permita la verificación imparcial de los mismos por observadores independientes en aras de la credibilidad, la legitimidad y la transparencia del proceso electoral. Argentina, Australia, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Italia figuran entre los 49 países firmantes, además de la Unión Europea. María Corina Machado celebró la declaración en la ONU. La líder opositora venezolana, que denuncia fraude en la reelección del presidente Nicolás Maduro y reivindica la victoria del próximo presidente y futuro Edmundo González Urrutia, celebró esta declaración como una victoria en el camino hacia la transición democrática. Todo el mundo sabe que Edmundo González es... ¿Cuándo fue detenido su hijo? ¿Cuándo y cómo? ¿Y cómo se enteraron de esta detención? Mi hijo fue detenido el 31 de julio a las 5 de la mañana. Un funcionario llamó a la 1:30 de la tarde del día 31 informando de que mi hijo había sido detenido. Mis familiares se acercaron hasta allá para el momento de que ellos avisan. Y ella lo pudieron ver, sí, yo no. ¿Dónde le detuvieron, Yodalis? ¿Y cuál es la versión? ¿O cuál ha sido la versión de su hijo? Porque la que dan las autoridades no las podemos imaginar. A mi hijo lo detienen en Barquisimeto. En Barquisimeto, Estado Lara, en la avenida Los Horcones, cerca adyacencias a la pasarela, que llaman ellos. Eso es lo que los funcionarios dicen, que fue detenido ahí. Pero mi hijo dijo que le informó a mi familiar de que no había sido en ese sitio. Él dice que él iba camino a casa, porque él se quedó en casa de unos compañeros, que también son sus amigos, de trabajo, por seguridad, ¿verdad? Porque habían manifestaciones y él se quedó ahí porque para no correr ningún tipo de riesgo. Al día siguiente, a las 5 de la mañana. Esta situación coincide con otras denuncias, detenidos por pasar cerca de algún lugar simplemente. A las manifestaciones. Eso está sucediendo con todo. Con todo el que pasa por un sitio, sea la hora que sea, que donde hubo manifestaciones son detenidos. Entiendo, Yodalis, que su familia no ha podido ver a Emmanuel, a su hijo, y que ha sido trasladado a Tocuyito, por lo menos eso es lo que entendemos, ¿no? No dan información. Mi hijo fue trasladado el 26 de agosto, a las 3:41 de la mañana. Y mi hijo, al momento del traslado, ya tenía 5 días con fiebre. Usted señala que le preocupa su condición física. ¿Sufre su hijo de alguna enfermedad? Sí, mi hijo fue diagnosticado a los 14 años con el síndrome orgánico cerebral. El síndrome orgánico cerebral se trata de un problema del funcionamiento del cerebro, el cual mi hijo toma medicamento para no convulsionar por estar en bajo estrés, bajo preocupación, de que su cerebro, hay otro medicamento que él toma para que su cerebro se mantenga descansado, en reposo, por un tiempo prolongado, mientras está el medicamento en su organismo. Mi hijo es un chico de 19 años que aún con su discapacidad de los 14 años ha sido
un niño que quiere continuar estudiando porque estaba estudiando a distancia para terminar su bachillerato. ¿Han intentado, Yodalis, llevar los medicamentos allí a donde se supone que está su hijo? ¿Los han aceptado? Mira, se ha intentado hoy inclusive, incluso mis familiares fueron hasta allá para asegurarse que de verdad está ahí. Y no abren puerta, no dan información, lo único que dicen es que hay que esperar que ellos se comuniquen. Y mi hijo fue trasladado el 26 de agosto. Mi hijo no ha dado ningún tipo de información, mi hijo no se ha comunicado en ningún momento. Entiendo que está usted fuera del país, que no está en Venezuela, que salió hace 9 meses... Que a mis 45 años de edad nunca había pensado salir de mi país. Y tuve que salir hace 9 meses para poder terminar, continuar cubriendo las necesidades de mí, su tratamiento, sus consultas médicas, sus exámenes. Porque una resonancia no cuesta $2 o un dólar. Son análisis que cuesta dinero. Y a mi edad en Venezuela yo no tengo derecho a trabajo. Ya a los 35 años tú no puedes trabajar en una empresa que te cubra las necesidades de tu familiar, un seguro social, la alimentación. Porque mi hijo con su problema no puede caer en una desnutrición. Si eso lo conlleva a empeorar su situación. Si yo he sabido que hace 9 meses por salir para darle a él una mejor calidad de salud, de alimentación, de que tenga sus medicamentos. ¿Me iba a pasar esto? No fuese salido. ¿Qué pide usted para su hijo, Yodalis? Pido la libertad, su libertad plena, tanto para él como para muchos de los que están ahí inocentemente, porque esas personas también necesitan ayuda. Yo estoy hablando ahora por mi hijo, por la situación de mi hijo, pero yo no sé en qué situación están los otros que están ahí también. Y me parecería una parte injusta no pedir por ellos también. Porque a lo mejor sus familiares no han podido buscar la conexión para poder difundir la verdad de lo que está sucediendo con ellos ahí. Ellos lo que dicen que esperemos que ellos llamen, que a ellos no les falta nada, pero ¿quién me asegura que mi hijo está recibiendo todo lo que él necesita ahí? ¿O que alguno de ellos están recibiendo lo que ellos necesitan, si están enfermos, si son personas también con un tipo de discapacidad? Y no olvidemos que la situación se agrava, porque no hay abogados ni representantes legales privados que puedan defenderlos como se debe. No, a este momento no podemos ni siquiera decir que tenemos derecho nosotros como familiares colocarle un abogado de nuestra confianza, porque no nos lo permiten. Si no tenemos comunicación con ellos, ¿cómo podemos nosotros hacer llegar una designación para que él lo firme, para que ellos lo firmen y sean defendidos por un abogado de su confianza? Porque no se les permite. La defensa es la que se dice o la que ellos deciden que ellos deben tener, no la que el familiar quiere o ellos que están ahí necesitan de verdad. Yodalis, muchísimas gracias por compartir con nosotros su historia. Gracias por estar aquí. Ojalá pudiésemos contar nosotros historias distintas. Gracias, gracias a ustedes por difundir la verdad, por apoyarme, por ayudarme de una u otra manera a que esto llegue donde tenga que llegar, de tener noticia de mi hijo, que me digan dónde está, que me le den la libertad, para yo poderlo tener y continuar ayudándolo y cuidándolo. Y no me parece eso una manera justa
de tratar a los seres humanos y mucho menos a ellos. Pues ojalá, ojalá y así sea, y ojalá esto sirva para que usted tenga información en relación a su hijo. Yodalis Jubilina es la madre de Emmanuel David Torres, un joven de 17 años, enfermo, detenido, sin que se sepa exactamente dónde se encuentra. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.